Una positiva jornada de trabajo fue la que se desarrolló en dependencias del municipio de Lautaro con el objetivo de programar la Fiesta de la Esquila 2018. En la ocasión, la directora de Desarrollo Comunitario Dideco, Patricia Carrasco, se reunió junto a la directiva de la agrupación Alma Ovina, quienes vieron algunos temas logísticos para la actividad. Todos los años hacemos una fiesta, la fiesta de la Esquila. Ya llevamos 2 años y nos ha ido bien, sino que no pensábamos que hay tanta gente como había otras fiestas en Perquenco, pero lo redoblamos. Redoblamos eso y el señor alcalde nos ofreció para que este año sea el doble mejor. Y como acabamos de tener la reunión con él ahora, y ya va todo en tierra derecha. 11 de noviembre, que se daría una iniciación a las 10 de la mañana y fecha de término a las 8 de la tarde, sería todo el día, con ventas de asado y la municipalidad trae varios stands diferentes, con maquinaria, con artesanías, y todo eso se presenta, o sea, es un conjunto bastante grande que actúa en ese momento. Según lo conversado, se espera poder contactar a algún artista de renombre para dar más realce a una fiesta que tendrá premios para los mejores esquiladores.